favor, Mali, no pongas esa canción. Pon Candy mejor. No. Pon Candy mejor. Pon Mantenido mejor, Mantenido, pon. Me dijo no que me amaba. Me dijiste que era el amor de mi vida. Perdóname. O sea, yo fui infiel, ¿verdad? Ah, yo dilo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Yo no lo sé, tú me decías que no estabas con él. Para empezar, a mí no me interesaba estar contigo. ¿Tú sabes a qué solamente estábamos jugando? Te pasaste con mi familia. Lo hiciste. Yo también así, podría decir que estás acostumbrada a engañar a tus parejas. Yo espero algún momento en tu vida que tú puedas encontrar una mujer que te ame tanto como te amé yo. Y espero que espero. Un hombre en tu vida a ver, que te ame y te respete como yo te respeté. Yo no me quiero encontrar con la misma sincera. Siempre, no, 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 siempre. No, no, no. ¿Que Dorita es una Candy? ¿Y que Luigi es un mantenido? ¿Que el borracho se metió a la cama de su tía y la paleteó pensando que era ella? ¿Y que ella le sacó la vuelta a su ex esposo Chemo Ruiz con él? ¡No! ¡No! ¿Y que ella le lloró hace unas semanas y que él se aprovechó y la chapó? Damas y caballeros, welcome al show de Dorito Orbegoso y Luigi Carvajal. Porque yo facturo y tú también. La única mujer en mi vida que yo respeté fue usted. Ay, y tú lo sí, sabes. Como me respeta. ¿A la qué, Dora? Detestable tener que mirar, es detestable. No me mires, mira la pantalla. Detestable. No, no, mientras que salías conmigo, ¿te ibas a dormir con él? Yo tenía que divorciarme. ¿O no te ibas a dormir perdóname con él? Perdóname. Ah, no te ibas a dormir con él. ¿Puedes perdóname tener un poquito de respeto? Por favor, sí, por favor. Eso, sí, también te pido, ¿ya? ¿Ya? Por favor, ¿puedes tener un poco de respeto? Por favor, te lo ¿tú me pido respetaste cuando yo hablé? Yo que soy, ¿qué lugar ocupo hoy? Se sentaron frente a frente, se miraron, se odiaron. Ella dice que aún lo ama y él dibuja una cómplice sonrisa que solo demuestra que su guión para facturar estaba bien ensayadito. Un insulto de arranque, mantenido. Sí, Luigi, eres un mantenido. La respuesta obvia, póngale Candy de fondo musical para la Candy. ¿Qué sentiste cuando pasó esto? ¿Qué sentiste? Ah, por favor, Mali, no pongas esa canción. Pon Candy mejor. ¿Pero por qué no? Pon Mantenido mejor, Mantenido, pon. No, no se insulte. Mantenido, Mantenido. No se insulte. ¿Esta es su canción? No, es de Divino, no es mía. De Divino es el no, cantante. No, pues, pero una canción. Es una canción que nosotros teníamos, sí. Pero ya no vale la pena escuchar canciones que no, una persona no se merece. Estoy a punto de serte infiel. Segundo paso, destapar. ¿Por qué ella lo dejó y por qué le echó ojito a este morenaje? Y es que una noche en casa de la familia de Dorita, Luigi, entre pisco y nazca, se metió a la cama equivocada, paleteó las carnes de la tía de Dorita y se armó, sí, Luigi, se armó el chongazo que terminó con su relación. También tengo yo la conciencia tranquila. Yo terminé contigo por lo que tú le ¿qué hiciste cosa a mi familia? ¿Qué es lo que hice? Nunca te engañé. ¿Qué yo sobre lo puedo esa decir Dora mirándote no a los sé ojos. El señor estaba muy tomado, supuestamente. Entonces, él se equivocó de cuarto y se sobrepasó o quiso sobrepasarse con un familiar mío. Nos fuimos a descansar a una habitación. Yo estaba mareado, me bajo al baño, ¿ok? Bajo al baño, subo. En me calzoncillos. ¿Pero cómo quieres que duerma en un cuarto? Tienes que respetar. ¡Con poncho! Ya, cuando subo, me meto a la habitación, ya, le empiezo supuestamente a abrazar y yo quería tener supuestamente una intimidad con mi pareja. Que yo pensé que era ella y me confundí, me metí a otro cuarto y era la persona que estaba en esa habitación. O sea, ¿tú crees que eso, que ella terminara contigo por ese incidente, crees que fue una excusa? Para mí fue una excusa. Hoy es noche de la cereza en esta bronca de ex, en este lío de amantes facturando, ha sido la revelación de Luigi Carvajal, quien sin temor acorraló a Dorita y confesó que hace solo una semana salieron juntos. Conversaron, ella lloró, se chaparon y hasta comieron un chifita y luego alguito más. Pero has chapado con él. Hace un mes atrás. ¿Te has besado con él? Hace un mes atrás hemos conversado. ¿Te has besado? La pregunta es,
atrás, un mes atrás. La pregunta es, ¿te has besado con él? Es la pregunta. No si has conversado. ¿Te has besado con él? Dímelo en mi cara. Mentirosa. Que ella me lloró. Me no dijo lloré que me amaba. Me dijiste que era el amor de mi vida. Me dijiste mil cosas. Conversamos, nos juntamos, nos fuimos a comer, chaparon. Hablamos de todo. ¿Pero qué comimos? Sí, claro. ¿Chaparon? Sí, claro. Chaparon. Sí. Acepta que chaparon. Sí. ¿Ustedes, ¿ustedes han dormido juntos? ¿Se han acostado? Que lo diga ella. Te estoy diciendo que no. ¿Cuántas veces más te lo voy a repetir? ¿No has estado íntimamente con él? Hace semanas atrás. Porque soy caballero, no lo voy a decir. Ay, bueno, sí, ya caballero. Lo ¡ay, no, qué caballero! Pero además, Luigi echó a Dorita de recontrabandida. Y es que han pasado muchos años y por fin, el mantenido confesó que él y Dorita estaban juntos cuando ella seguía casada con Chemo Ruiz. Y es que si a cuernos matas, a cuernos mueres. Él fue mi esposo. Claro, y por eso, y mientras que salías conmigo, te ibas a dormir con él. Yo tenía que divorciarme. ¿O no te ibas a dormir con él? Perdóname. Ah, no te ibas a dormir. Tú chapabas con ella mientras él estaba, ella estaba casada. Nos besábamos apasionadamente. O sea, yo fui infiel, ¿verdad? Ah, yo dilo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé, tú me decías que no estabas con él. ¿Cómo pero que no? Qué raro pero que no estés con él. Pero si te quedabas a dilo, los tengo ponte puesto. Los pantalones y te quedabas y dilo. En la casa de él. ¿Por qué estuviste conmigo si según tú yo era la peor mujer del mundo? En un inicio yo no quería estar con ella. Yo solamente quería que salir con ella, bueno, a pasarlo bien. Y es así que estos dos tortolitos se sacaron los ojos en televisión nacional. Es así como se ganan la vida, destapando sus míseros secretos. Es así como sin vergüenza, pero con los bolsillos llenos, ambos se van a casita. Se apaga la tele y ellos siguen con su vida.